Como saludo al 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, especialistas de la Dirección de Patrimonio Iniquero desarrollan una jornada de actividades. La visita a la red de monumentos existentes en la localidad para realizar acciones de conservación y revitalización de los espacios forma parte de las labores en esta etapa. Asimismo, se efectúan actividades divulgativas en centros de trabajo y estudio, además de las publicaciones en redes sociales y plataformas digitales acerca de los valores históricos y patrimoniales del territorio niquereño. Que en ellos atesora la historia del municipio, pero además protegerla, salvaguardarla, promocionarla. Es de vital importancia porque las nuevas generaciones necesitan conocer la historia, se necesita conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y con el trabajo que realizamos, la juventud puede conocer todo aquello que se hizo en la historia y que realmente es lo que hoy somos y lo que seremos. Este 2022, el tema central para la conmemoración es patrimonio y clima. A propósito, Niquero cuenta con uno de los sitios más relevantes de Cuba si de atractivos patrimoniales naturales se trata. Es el Parque Nacional Desembarco del Granma, símbolo de conservación y protección de la flora y la fauna. Fue declarado en 1999 como primer sitio natural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la isla. Porque precisamente va dirigido a los cambios climáticos que están azotando frecuentemente, principalmente en los sitios que están en la cercanía de las costas. En el caso de nuestro municipio se ve muy afectado el faro y la casa del farero, pero además las barreras coralinas producto al aumento de las temperaturas del mar. Y para eso estaremos desplegando en todo lo que queda de año y próximos años diferentes medidas para contrarrestar este cambio climático. Teniendo en cuenta estas características, especialistas de patrimonio y la empresa para la protección de la flora y la fauna promueven espacios de educación ambiental, además de visitas y recorridos a lugares relevantes dentro del parque, como el sendero arqueológico El Guafe, la comunidad de Cabo Cruz y el Monumento Nacional de las Coloradas. Inés Castro Machado, en directo.